El maleficio de malas pulgas. Empezamos en Borja Pony Academy. Vamos. Muchísimas gracias a todos por los mensajes, las condolencias, vuestro mensaje de apoyo, de amor, de cariño. Aramis ya no está en el vídeo anterior. Muchísimas gracias por todos los comentarios, a toda la gente que me seguís y que sabéis, ¿no?, lo mucho que, ¿no?, que estamos aquí trabajando con los perros todos los días. Así que muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes de amor, de ánimo, de cariño. De verdad, todos los comentarios que habéis puesto en el otro vídeo anterior de Aramis. Así que gracias, gracias, gracias a todos. Aquí seguimos nosotros, tenemos que seguir, ¿verdad, pescadito? Así que bueno, espero que os guste este vídeo, que se vienen novedades, estaros atentos. Y como siempre digo, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Y no lo abandones. Empezamos con el vídeo. Bueno, amigos, después de esta entradilla esperpéntica, de repente pienso, bueno, vamos a ver, vamos a poner una miniatura y vamos a hablar un poquito del pasado, del presente y del futuro. El maleficio de malas pulgas, sí, evidentemente llega a ser un maleficio para mí y para los perros, ya que se ha quedado troquelado, anclado, pegado, incrustado en las cabezas el programa de hace muchos años. Y hay gente inclusive que piensa que es de hace poco. Es impresionante. Fijaros, es atemporal. ¿Qué ocurre en las cabezas de muchas personas? Pues que piensan que, lo que siempre decimos, lo vuelvo a repetir, pues que soy inaccesible, que me paga la tele, todas estas paranoias que siempre cuento. Hay gente que le da como vergüenza, me ven el personaje, no me ven como que tengo la academia, ¿no? Es como que es algo diferente, como tantas veces digo, a un adiestrador convencional, que es como si fuera Talleres Paco, Adiestradores Pedro, Restaurante Felipe. Es como si fuese un poco esa sensación, esa emocionalidad intrínseca, esa sensación psicológica de, al haber salido en la tele, es como que eres diferente. Y es una gran putada para mí. ¿Por qué? Evidentemente porque muchísima gente me llama pensando que soy Aladino, que va con la varita mágica ayudando a todos los perros del mundo y que yo vivo de no sé de qué. Entonces, bueno, tengo una vida muy sacrificada, de muchísimos años, un estudio de campo de evidencia empírica único, he estudiado a los perros increíble para poder enseñaros muy rápido a las personas. Yo entreno a las personas para que entiendan a los perros de verdad y que no llegan a tener problemas. Pero el dichoso programa y el de César y lo que vemos en todas las redes sociales es el antes y el después. Y este es un grave problema para los perros, porque la gente espera tener los conflictos. Y no lo digo yo, no lo digo yo, me lo repiten una y otra vez. Siempre que me llaman, determinan lo que le ocurre al perro como el problema, no tengo problemas, el problema es aquí, por apartados, ¿no? Como siempre digo, esto no va por apartado. Hay que entender a los perros en su totalidad, en su amplio espectro. El problema, mi perro tiene problema aquí, tira por la calle, ansiedad por separación, XXXYZ1000. Es siempre lo mismo. El problema del problema. O es que mi perro no tiene problemas, pero solo quiero que no se pelee con otros perros. Hay gente que inclusive es divertido porque oculta el propio conflicto. Ya veis que después de tantos años, en estos últimos años, estas últimos 5 años aquí, he denominado que los problemas de conducta no existen. Por eso los llamo los mal llamados problemas de conducta, y sí noto que hay gente que ya va cambiando
y va dándose cuenta que realmente el problema no es del perro, sino es del ser humano. ¿Pero qué ha hecho de mal el programa, todos los programas? Pues que la gente solo llama cuando tiene un problema con el perro. No que el perro tiene el problema. Y esa es la putada para mí, para los perros. Bueno, para mí, entre comillas. Ya insisto que para mí el problema es que la gente se piensa que al salir en televisión, no sé, o que como ya no está el programa, ya no estoy, un pifostio, un desastre. Y lo podemos ver en mi Instagram, todos los comentarios, ¿no? Luego compiten contra mí, si tú peor, si yo mejor, si tu técnica, si tu método. Se les ha quedado anclado ahí, que si toque, que si les doy la vuelta, que si no sé cuánto. Que si he evolucionado. No es que haya evolucionado, es que antes copiábamos, ahora tenemos la información, la tesis real, mía propia, después de tantísimos años de estudio, de estar con los perros día y noche sin parar. Muy duro, sin ayuda de, apenas de nadie. Entonces, el maleficio de malas pulgas, el problema del problema, solo se me llama cuando ya tenemos el conflicto, el problemón encima. Perros que atacan, que muerden brutal. Así, ansiedad por separación, denuncias de los vecinos. Mis llamadas son un auténtico drama. Por eso siempre digo, hashtag aprende de perros porque es una pasión. Hashtag aprende de perros, nada más entra en tu vida. Seguimos con el vídeo. El maleficio de malas pulgas. Es que no dejas de hablar de él. Ya, es que la gente no deja de hablar de él. Y por ello, por lo tanto, ya no es malas pulgas. Ahora digo, bueno, me lo he sacado de la manga. Ya veis que vamos a hacer buenas pulgas. Así, como se le ha quedado interiorizado a la gente el malas pulgas, pues vamos a hacer el buenas pulgas, que va a quedar mucho más bonito. A mí el nombre de malas pulgas no me gusta absolutamente nada. Siempre lo he querido llamar En un mundo de perros, Los perros de Borja Caponi, bueno, diferentes nombres. Y vamos a llamarlo, quiero llamar este nuevo proyecto, bueno, que ya llevo mucho tiempo y que se podía hacer. Simplemente tenemos que salir de aquí para hacerlo parecido a aquello que se hizo. Es decir, ahí está el grave error. Nos vamos a Madrid, nos vemos en Madrid. Es decir, ir a domicilio. Así de simple. Buenas pulgas será un malas pulgas mucho más mejorado, más streamer, más de ahora, más natural, más real y más divertido. Y evidentemente con muchísima más experiencia, tanto de cámara, tanto de perros, tanto de humanos, tanto de psicología, tanto de realidad, tanto de tecnología. Estos tiempos, grabar con un móvil, con una reflex, mezclar las imágenes, que salga natural, que salga ese punto documental, ¿verdad? Con una musiquita chula. Y lo pondremos en el canal. A ver si crece el canal de una otra vez. Porque la gente al final quiere verme. Que voy a domicilio y sentarme en el sillón con la señora, con el señor, con la familia y decirles... ¡Pues mi perro tiene un problema! Entonces, daremos aparte un mensaje increíble porque claramente este programa para YouTube pues va a tener una cabecera. Evidentemente quiero hacer una cabecera chulísima. Borja Caponi Academy. Desde pequeño me encantan los perros. Y he aprendido a... Eso lo decían... Eso lo decíamos en malas pulgas. Me acuerdo cuando hicimos los primeros totales. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo empezaría diciendo, en España son abandonados más de 5 millones de perros al año. Y esto ocurre por una sencilla razón. La mala simbiosis entre perros y humanos. Empezamos en buenas pulgas, tu coaching cuántico canino. Porque lo más importante va a ser enseñar a las personas la mente del animal y dónde estaba el problema de tener un conflicto con tu perro. Esa va a ser la historia. Voy a hacer camisetas, no estas antiguas, esta es la que me regaló mi amigo Cristian. Cristian, aquí seguimos con esta camiseta.
Vamos a hacer una cosa súper chula, con buenas pulgas, con un perro magnífico. Prontito están las camisetas y las primeras 10 personas regalaremos la camiseta de buenas pulgas, única, fantástica, artesanal, dibujadas por mi amigo Sergio, un amigo mío hace muchos años que me está acompañando en todo este momento de mi vida, fantástico, ¿no? Es el artífice de este super perro, único y personalizado, ¿no? Así que sin más extenderme en este vídeo, ya sabéis que el teléfono está aquí, lo pongo mil veces, me llamáis. Oye, Borja, que nos encantaría ayudarte también, porque a mí me ayudáis a salir en el canal. Lo vamos a grabar con una reflex, sin guiones, natural. Grabaremos primero, o me mandaréis vosotros primero lo que pasa con el perro, muy natural, en vertical o en horizontal. Hacéis vuestro totalito a la cámara, súper natural, como se lleva ahora con ese punto transgresor. Y luego, pues iremos nosotros allí y seguramente después, muy bonito, venir vosotros aquí. O sea que habrá dos planteamientos. Una, primero me grabáis lo que os ocurre. Yo haré también unos totalitos y ya veremos. Vamos a hacer algo increíble, único, ¿no? A mí me tienes que apoyar. Iré yo a la casa y después, a lo mejor el mismo día o el día siguiente, vendréis vosotros aquí. Por eso al principio tendréis que ser de Madrid o alrededores. Y ya poquito a poquito, cuando llegue el verano y hay un poquito más de cas, un poquito más de infraestructura, ya podremos salir fuera de Madrid, ¿vale? Así que no dudéis en llamarme. Y como digo, los perros no tienen problemas de conducta. Es el humano que no ha aprendido a meterse en su mente. Por eso el maleficio de malas pulgas. Así que vamos ya, de una vez por todas, a romper ese maleficio y a empezar esta nueva etapa. Ah, bueno, y si queréis una clase normal, sin cámaras y sin nada, pues ya sabéis, me llamáis y punto. Si eres tu perro, aprende lo que piensa. Venga. Y el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día estos animales estarán salvados, ni más ni menos. Y no lo abandones. Nos vemos.